Es un partido como para marcar diferencias, Mario. Un partido para dividir a aquellos que pretenden el título y aquellos que simplemente participan por estar. Hoy pueden marcar el devenir del torneo. Y sí, ahora ya nos empezamos a dar cuenta aquellos equipos que, bueno, han fracasado en el intento de conseguir el objetivo y todavía por aquellos que tienen el objetivo. Muy peligroso el juego de pelota parada. Y lo va a cobrar. Salta toda la barrera para tapar el disparo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Hay que tener sangre fría para esa definición. Se acerca zona de ataque. Buen pase. ¡Va con el zapatazo! ¡Ha estado sensacional el arquero! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Ahí va el cabezazo. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Bien parado, enorme anticipación. Juega el balón de vuelta. Esta pelota va a ir al costado. Ahora Aquino. Entra el jugador y quizá tenga una. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Ahora Aquino. Lleva la pelota a zona de peligro. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, tac. Pizarro. Es una tapada espectacular. Le pega. ¡Gol! Partido. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Mete el balón largo para que la jueguen. Quiere pegarle. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Mete esa pelota con cariño, qué buen servicio. Entra en zona de peligro. Todo pelota en la barrida. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Enorme la recuperación del balón. Claudio Pizarro. Juega la pelota de taco. Este tiro libre es casi gol. Todo listo, pero la barrera se le está moviendo. Le está con... le pega de cabeza. ¡Y entra! Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Y por ahora la pizarra 2-0. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahora Aquino. Se apoya en la raya. Pelota que regresa al compañero. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Le pega y pasa cerca la pelota.
Le ha pegado con la caja de zapatos, le dio horrible. No logra pasar bien la pelota. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil de controlarlo, se le ha escapado. Claudio Pizarro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se acerca y crea peligro. Va y le pega zapatoso. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Claudio Pizarro. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Muy buen anticipo del balón. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El señor árbitro que no tiene... Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Claudio Pizarro. Frente al arco, toca, toca, tiki-taka, no hay espacio. Interceptado justo a tiempo. Se puede armar la contra. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. ¡Gol! Todavía hay partido, ¿eh? No los den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Todo pelota en la barrida. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. El disparo ya pasa. ¡Ahí está! El público se ha vuelto loco, ¿eh? Ya lo daban por perdido, el equipo sacó las garras, empató el partido y ahora todos contentos. Impresionante el esfuerzo de este equipo, han logrado empatar el partido. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Entra en zona de peligro. Jones. ¡Gol! Un goleador estupendo, 3 pepinazos en este partido. Y la ovación es generalizada, 3 goles, Marito. Para mí el mejor jugador del partido, ¿y vos? Sí, sin duda. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Por ahora se imponen los de atrás. Lo han parado en seco. Ahora Aquino. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? La pelota que queda en la defensa. Aquí puede haber una oportunidad.
Se enredaron los del fondo. Pésimo servicio. ¡Qué bien ha tocado! Claudio Pizarro quiere pegarle. Se le escapa la pelota después de la entrada. ¡Va con el zapatazo! ¡Qué manera de atajar esta pelota! Vaya decisión que tiene el árbitro. Ahora Aquino. Claudio Pizarro. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y ahí le pega la pelota. ¡Qué buen disparo! Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para terminar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Esta es buena. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. Este partido sigue en el aire, aún no se define. Se acerca y crea peligro. Frente al arco, toca, toca, tiki-taka, no hay espacio. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Tiro libre y son peligrosos desde ahí. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. ¡Solo queda 1 minuto! El árbitro les está dejando... ¡Está solo! ¡Está! ¡Se arma y le pega! ¡Gol! ¡Grosso! Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Se la han robado fácil. Y ahí se está terminando. What you don't say, what you don't.